Bueno, la historia de nuestra comunidad es muy triste y muy larga. Primeramente voy a hacer conocer que la comunidad está ubicada en el Ayllu Jorga del territorio de Hatun Ayllu Yura. Yura es el más conocido como Cantón Yura, parte del municipio de Tomabe, de la provincia de Quijasso, está ubicada en el departamento de Potosí. Y la particularidad de Hatun Ayllu Yura es que es un pueblo ancestral que ha sabido mantener su tradición histórica y sobre todo su territorialidad. Yura, desde los tiempos de la colonia, es parte de la nación Jarajara, de la parcialidad Urinsaya. La estructura de Yura está conformada por cuatro ayllus. Dentro de los cuatro ayllus está el Ayllu Jorga y dentro del Ayllu Jorga está la comunidad de Pokerani. En este territorio que se llama Pokerani, que está conformado por cinco estancias, ¿no? La estancia Santa Tere, Colpani, Uyunichico, Pokerani y Vaquería. Bueno, por el destino que ocurrió aquí apareció un mineral que se llama el antimonio, acompañado del oro. Bueno, eso ha sido para nosotros, podía decir, más que una bendición, ha sido, digamos, una tragedia, ¿no? Porque la ignorancia de nuestros padres ha hecho que ese mineral pase desapercibido, porque ellos no conocían, ¿no? Ellos más se dedicaban a lo que era la ganadería, a lo que era, digamos, su vida cotidiana de vivir de la chacra. Bueno, hace más de 103 años, estos lugares han sido adjudicados como a los empresarios mineros en calidad de pertenencia y como dueños absolutos, sin respetar lo que a los habitantes de este territorio. Prácticamente por encima de ellos, de su derecho, el Estado boliviano, en este caso la República de Bolivia, ha dado títulos ejecutoriales en calidad de dueños absolutos y a perpetuidad. Eso ha hecho de que la empresa comience a realizar trabajos mineros sin respetar y sin consultar y sin tomar en cuenta a los habitantes de este lugar, ¿no? Entonces, hasta ahora las consecuencias se ven hasta ahora. Yo por lo menos soy de la tercera generación que estoy viendo esas injusticias. Año 1968 he llegado y así he conocido aquí este lugar. He conocido a mi suegra, lloraba, no tenemos agua también. Para sembrar no tenemos agua, porque todo se lo han sacado agua por las minas que han abierto. También agua teníamos de aquí atrás, esa agua también se lo han llevado para el campamento, para sus trabajadores, la empresa, y para nosotros ya no nos ha abastecido ni agua siquiera para regarnos. Como vivíamos harta gente aquí, no mucho, pero teníamos estas familias todo, no nos abastecía el agua también. Sabíamos estar peleando para regar nuestras chacras también, apenas con un poquitito sabía agua, entonces con eso sabíamos sembrar, sigue. Pero esa agua que tenía de allá para sus trabajadores, la empresa, todo se las, apenas que se han ido a parar, se los han transferido atrás a sus trabajadores, esa agua también ya no, para nosotros ya no había, se lo ha desviado a otro lado. Es que ya no teníamos ni agua. Yo me sembraba con esta agua de desperdicio que lleva de aquí, del campamento y de los ingenieros que están bajando aguas desperdiciadas. Con eso, ahí abajo me he hecho estanque, con esito, hasta el año pasado he sembrado. Pero el año pasado, bien ha dado, he venido y me he recogido, he comido, me ha hecho mal. Y los médicos me han detectado que tengo bacterias en el estómago. ¿Y de qué es, doctor? Le preguntan, seguro agua contaminada usted está tomando.
no es el agua, sino la comida que estoy comiendo de abajo, el choclo, la haba, la papa. Entonces, desde entonces, ahora no le sembra. Hasta eso así nos ha ocasionado ahí abajo, así le han contaminado. Al frente sembraba, con aquel lado, ahora Copajira ya también va. Hay hartos terrenitos ahí abajo. Ahora, más abajo hay lindo terreno, está canchonado, está así con malla de aquello, pero agua no tenemos, agua no hay. De aquí iba, con esta agua de aquí sembraban, pero ahora no tenemos, así está. La empresa nos ha enterrado con el dique, nuestras casitas, nuestros terrenos que había. ¿No? De aquí provenientes, de aquí somos, yo creo, varios familias, varios que estamos desparramados en diferentes lugares. Yo soy el único el que vivo aquí en el campo, ¿no? Otra estancia tenemos ahí atrásito que se llama Colpani, ahí me he ido. A mis padres y mis hermanos, mis primos, mis primas, otra viven en diferentes lugares. Mirá los caminos que ha hecho, todos estos lugares están abiertos por todo lado, ¿no? Nos perjudica totalmente en los pastoreos, allá frente, allá atrás teníamos nuestros terrenos que se llamaban Chalaguay, igual con aquel desvío nos se ha cortado todos esos lugares. ¿Hasta cuándo yo creo que vamos a vivir, ¿no? ¿Cómo la empresa piensa estar? ¿Cuándo se va a ir? ¿Cómo debería reponernos algo, ¿no? Queremos dejar para nuestros hijos algo por lo menos que podemos vivir tranquilo, mirad, con esta contaminación hasta allá atrás, yo creo que nos contamina, ni por lo menos no están encapsulados sus diques, todo un desastre que la empresa que nos está dañando hasta ahora. Wawas ni di putih tak aku yang kunari ni ini tadi tak pura aku tu ini macam tak sekali aku tu ini tak kopi tadi tak pura dia itu ulang sekali aku yang tak sanggup nu aku ulang lagi ini tadi tak pura aku mu kau bahasa nanti yang bisanya nanti saya jeit bosan aku cek aku yang ke pura dia tak ya aku pun tak bahasa ni mungkin lalu mu cai lama nanti pura dia aku yang kasih tu mesti orang kasih tengah. Baikkan pentingkan bacaan itu. Kasih aku yang perbeda bungkut. Nukai guna ni iman ikan cuma ada. Itu kerja perbeda. Awak aku yang kau kaji nak rabu harus. Jadi tak itu kau habitan dengan habitan. Itu kerja. Kuti itu puri kurai iman tak iman disaka. Hari mana bawa ni kita kan. Okupasi ni mahal pak hukuman sinat. Batai man sinat. Nipu asal kur hai pak hukuman banyak. Tukur kutang. Tukur iman tak. Bar kutang. Mestan aku cai kono kai kita, ini tak kasut pasak kuri. Nara kono kai kita, balik lu juga itu. Hina tak kasut kuri kai itu, senyores. Aquí la empresa no se lo ha ocupado tanto tiempo nuestro terreno, este lugar, que ahora estamos queriendo recuperar, pero la empresa dijo que va a poner tierra alimento. En volqueta voy a hacer poner, pero no lo está poniendo su ya 15 años. Que le hemos dicho al dueño, por lo menos ponga esa tierra, no ha puesto. ¿De qué vamos a vivir aquí? Conozcan, hermanos, no son tan grandes nuestros terrenos, ni para abastecer una familia. A nuestros hijos se lo encarcelaba cuando sabemos ir a pastear. Ahí abajo, de ahí abajo se lo iba a campamento, se lo encarcelaba a nuestros hijos, nuestros burros. En el mismo burro nosotros sabemos llevar leña para sus trabajadores. Carbón sabemos llevar. Nosotros, según a lo que hemos crecido, hemos pedido estudio. Ya desde aquí hemos ido. La empresa se ha parado, se ha ido. Entonces, así las aguas en esta pampa, en esta casita han pasado. No nos ha querido prestar ni una casa vieja en Caracota. Nos hemos ido a sacar un ítem de Tomabe del municipio y la profesorita aquí en La Pampita han estudiado. Yo veo que aquí dentro de la comunidad existe mucha discriminación. Es por eso que yo veo, digamos, que a los comunarios no da preferencia. Ese año que hemos llegado, ha entrado a ser comunario mi esposo, ¿no?
ha visto la situación, cómo era en realidad, cómo trataba a los comunarios, digamos. Por eso mismo yo le insistí a mi esposo, trata de ser comunario, porque esa pobre gente sufre realmente, yo dije. A lo que yo he visto nomás, ¿no? He visto que sufrían los comunarios. ¿Por qué no dan esa preferencia? Ya otro año pasó, ya tres años ya estábamos diciendo. Seguía viendo esas discriminaciones. Otros comunarios me contaban, nosotros tampoco nos da esa preferencia de querer darnos cuarto, todas esas cosas. Veía yo igual, ¿no? Nos da cuartos sin baños, muchas necesidades tenemos que buscar dónde hacerlas, digamos, en el cerro, donde se pueda mejor, ¿no? Ahí vamos a hacernos. Pero otra gente vive en un departamento, tiene su baño, tiene su ducha. Yo veía eso, pues me envidiaba, ¿y por qué da a ellos eso? Y a los comunarios no, deberían darnos a nosotros, ya que estamos viviendo en nuestra tierra, yo decía, ¿no? Todos los comunarios, veo, y hasta ahora, ya ha pasado 5 años y sigue viviendo la gente así. Mi abuelita mismo ahí abajo vive, ya está cayendo la casa, no sé qué pasará, porque con estas lluvias a veces se remoja y no sabe cuándo se va a caer esa casa. Todos los comunarios viven esa situación ahora. Nosotros ahora pedimos a la empresa que nos ponga una ayuda, no nos hace caso, en ningún momento nos hace caso. Pedimos igual por eso, con tanto estamos aquí agrupados con los 5 estancias, los 5 ranchos, estancias estamos agrupados a la comunidad, porque un solo compone. Cuando aquellas veces, cuando yo estaba como autoridad, como agente comunal, hemos ido el 2008, hemos ido a negociar a su presencia, a su oficina de La Paz, hemos ido pidiendo proyectos. A pesar de este proyecto, a mucha dura, a mucha pelea, a mucha paro, que bloqueo, hemos sufrido corte de energía. A eso nos ha cedido un poquito este camino por causa de que el estanque allá arriba está. Ese estanque hemos pedido por riego. Ahora dice en su convenio, dice la empresa, se les ha hecho para el sector vaquería plataforma. No ha hecho esta plataforma, no ha hecho. Esta plataforma siempre era así. Solamente con su tractor ha venido un poquito, una aración, nada más. Una aración ha hecho, nada más. No ha hecho nada más. Y ahora dice, especifica que ha hecho plataforma. No ha hecho en ningún momento. Verifíquenlo si alguna parte está hecho con tractor, aquel camino, nada más se ha hecho. Y todo eso por eso para nosotros es un molesto que a nosotros que nos afecta. Los miembros de la comunidad se organizan con sus respectivas autoridades y hacen la representación ante las instancias nacionales, como ser el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería y Metalurgia, y también a nivel departamental ante la Secretaría de la Madre Tierra y a nivel municipal. Demandan a la empresa EMUSA por los delitos de desplazamiento y desalojo de sus tierras a consecuencia de la destrucción de su hábitat, la destrucción de sus chacras, de sus corrales de animales, el desvío de las aguas que sirven para el consumo y para su siembra, para sus operaciones mineras, la construcción sin consulta previa de los diques que la empresa ha hecho, de su ingenio, y también la apertura de bocaminas a lo largo de su concesión, la apertura de caminos, construcción de zanjas, construcción de campamentos encima de los terrenos de los originarios, depósito de desmontes a lo largo del río. También hacen la denuncia por contaminación de su suelo, de los ríos. También hacen la denuncia por discriminación de parte de la empresa hacia los comunarios, de parte de algunos trabajadores hacia los comunarios y comunarias. La extracción de oro de manera ilegal durante muchas décadas. En busca de asegurar los derechos de los comunarios, el 22 de septiembre del 2019, las autoridades emiten una resolución determinativa en resguardo de los derechos vulnerados y recomendando al Ministerio de Minería y a las instancias que corresponde puedan ellos resguardar esos derechos medioambientales, territoriales, sus derechos a vivir en un medio ambiente sano, a existir libremente, a la consulta, y también a la empresa se recomienda que reparen los daños que ha cometido durante todo este tiempo. Y se hace conocer esa resolución a los respectivos ministerios,
que han sido partícipes en la audiencia, de igual manera a la empresa, y la empresa recurre a su derecho de activar un amparo constitucional contra esa resolución en el Tribunal de Garantías en la Sala Segunda en la ciudad de Potosí. Consideramos que el Tribunal Constitucional hará la interpretación como manda nuestra Constitución Política del Estado, como manifiestan los tratados a nivel internacional sobre materia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios, sobre todo resguardando la vida de la Pachamama, resguardando la vida de los comunarios y resguardando, digamos, el hábitat y resguardando a las nuevas generaciones, porque ellos tienen derecho a existir, a vivir libremente, a heredar su tierra tal como sus padres les habían heredado. Por lo tanto, esperemos que se le haga la interpretación en la justa medida, como manda nuestra Constitución. Lo que buscamos es la reparación de los daños. No será total, pero por lo menos lo que debemos buscar es, digamos, que los miembros de esta comunidad que aún aún viven en este territorio, se aferren a su territorio, por lo menos a partir de este momento para adelante, si es que el Tribunal Constitucional fallaría a favor de esa resolución, el objetivo es, digamos, que esta comunidad no siempre dependa de lo que es la operación minera. Debería la empresa crear alternativas para que esta comunidad, cuando la empresa deje de operar, que esta comunidad siga viviendo, siga teniendo oportunidades para que ellos no abandonen sus tierras. Entonces, esa es la expectativa, mejorar las condiciones de vida de esta comunidad. Quiero vivir en sus tierras de mi abuelo. ¡Sin contaminación!